Con Isconi y caray. ¡Ah, lo que sea, amigos! Ese es su grupo Luz Azul en vivo. Desde que la vi venir, he sentido una pasión. Desde que la vi venir, le dije a mi corazón, qué bonita piedra. Piedrecita, ya no sabía que se llamaba así. Vázquez, no, sí está bien, Vázquez, de parte de su esposa, que lo quiere, que lo ama mucho. ¿Ustedes creen? Claro que sí, amigos. Ya dice, que me complazca con una canción, dice, de Martín y Lolo. Quererte jamás. Ay, ya lo quiere mucho y quererte jamás. ¿Cómo está la movida? ¿Qué pasó? Si no se vale. Enseguida les vamos a complacer. Claro que sí, amigos. ¿Por qué no? Sí, les vamos a complacer. Quererte jamás. Bueno, toda la música que quieran de Martín y Lalo. Claro que sí, no. Relajito de Martín y Lolo, dice. Quiero mandar saludos para las chavas de Toltecamila. Ay, canijo, seguro eso es de por acá. Claro que sí. Dice la... de la mesa 27, quiero que me complazcan con una canción. Aquí dice de Bertín y Lolo. Ya. Enseguida les complacemos. Vamos con este que dice. Es que ahorita les complacemos con lo de Martín y Lalo. Bertín. Claro que sí. Es que
agarre parejas, amigos y amigas. No quieren, no se queden paraditos porque es un delito estar separado. Hay que estar bailando, chupando y todo lo que dice, ando borracho, ando por acá, ando para allá y para acá. Escone, mezcalito, que caray. ¡Vamos! Azul, pues, consejos le vamos a complacer, ¿por qué no? Vamos a mandar saludos, te dice, mandamos saludos para María de Jesús, ándale, saludos para José de Jesús y para Andrés y para Antonio de Jesús también, dice, y para Cristino y para de Jesús y para todos, dice, claro que sí, para Catarino. Ah, el conde de Chalpatlava, que nada cierto, el amigo. Muchacha, dicen que yo soy papel quemado. Me vuelvo a enamorar porque estoy comprometido. La muchacha dice que yo soy papel quemado. Me vuelvo a enamorar porque estoy comprometido. Que soy un borracho, soy vicioso, sin embargo. Si quieres que llego, un amor yo me consigo. Soy vicioso y sin embargo, si quieres que llegue un amor yo me consigo.
compañeros nuestros. Para la familia Villarreal. Mis paisanos aquí andan, ¿qué andan haciendo por acá? Ah, ¿qué? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué andan por acá de fiesta? Es la familia Villarreal. Gracias, amigos. Para todos ustedes. Eso que solicitaron. Tres consejos. ¡Vamos! Quiere comprarse con una canción de la Piedecita otra vez. Ay, mamacita, enseguida les vamos a complacer, porque no estamos para complacer. Vamos a ver otro periódico por acá del ABC. Ah, dice, quiero, ah, sí, quiero mandar saludos para las chavas de Toltecamila, no, que son sus enemigas, ahora está mandando saludos. ¿Qué pasó? Dice, para la mesa 27, quiero que me
complazca con una canción de papel quemado. Ay, ya, ya, pues, ya has casado, más seguro, por eso los quiero mandar saludos, papel quemado. Bueno, vamos a, pues, vamos a ver nuestro repertorio, cuál sigue, 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 pues, está bien, eso es. Vamos con el soñando, porque queden soñando las chamacas de Tlaltecamila. ¡Vamos! Nos diga su nombre. Bueno, así honestamente, con sinceridad, así, 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 a Chile, dice aquí a calzón, así, 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 así. Que diga aquí alguien de los hombres, de las mujeres, dice también, que no se lavó el mono y le damos un disco. Ah, sí, sí. Ah, pues no tiene disco los que no se lavaron, los que se lavaron, y los que no se lavaron, sí le damos un disco. A ver, ¿quién dice? Vale, niñas, niños, jóvenes, abuelos, viejitos como nosotros. A ver, ¿no te lavaste? Te lavaste la cara y el mono. Te lavaste la cara y el mono. Te lavaste la cara y el mono.
Diosito, a aquellos que se lavaron el mono y les tocó el disco, dele a que hoy se lava. Vamos a mandarle, como esto dice, vamos a mandar más periódicos de a poquito, bueno, de a montón. Mira, no podemos. Saludos para la señora Rosa, dice Lino Cristino, y lo quiere mucho, y de parte de su hijo, verte jamás. Algo así, ¿qué pasó? Ah, sí, saludos para Miguel, justo para sus
Miguel Justo García, de parte de su cuñado Miguel Rodríguez. Claro que sí. Para las compañeras, dice que se encuentran ahí, en su grado 1 y 2, algo así. Ahorita le leemos más. ¿Esto qué dice? Thank you.